Ok, tengo que filmar esto en video. Hola, hola, Ana aquí. Estoy en la universidad, mi universidad donde estudié. Son como las 8:30 de la noche, ya casi las 9. Está oscuro y como pueden escuchar, música. Por aquí hay unas bocinas con música. Luces a la izquierda, a la derecha. Y la verdad es que recuerdo que cuando venía a la universidad por aquí, las subidas y bajadas en el piso hacían una gran diferencia. El césped, que ahorita no lo siento a la izquierda, pequeñas líneas en el piso. Y como persona que está totalmente ciega y personas con baja visión, sí que hace la diferencia. Vengo aquí con mi amigo Trevor y estoy caminando en la parte principal de la universidad, que te lleva a la calle, a toda la universidad. Los edificios están en la derecha, en la izquierda, en la parte de atrás. Y por ahí en la parte de atrás, a la derecha, está el centro de discapacitados, centro de servicios para personas con discapacidad, antes de que me regañen. Y ese era mi punto de referencia. Me hubiese servido mucho cuando tenía baja visión y ciega el tener esta música, que seguramente siempre la tienen porque ya he venido estos días y la tienen. Los sonidos, la ciencia de los sonidos sí que hace diferencia para nosotros. Y sí, es como totalmente ciega. La verdad es que sé dónde estoy. You wanna hold on here? Right? Estoy caminando aquí con Trevor. A la derecha, esa música me ayuda a saber que me puedo ir derecho para llegar a la calle. Hay otra bocina a la izquierda. Para los que tienen baja visión, la luz. Recuerdo que la luz me ayudaba. Hay luces a la izquierda, a la derecha. La textura del piso. Recuerdo que cuando estaba perdiendo la vista antes de agarrar perro guía, por aquí hay líneas que son parte del piso y que llegan todo hasta el final allá a la calle que estoy posiblemente enseñando, y llegar a la acera y al hacer una izquierda para ir a la parada del bus. La textura, apenas estuvimos en el centro comercial grandísimo, y la textura de las tiendas cuando entras es diferente, el color es diferente para gente con baja visión, y en la caminata principal el piso es diferente. Así es que aquí estoy. Wow, por aquí está una fuente. Y voy a poner atención a ver si está prendida. I'm paying attention to see if the waterfall is on. Aquí hay una luz a la derecha. Hay luces. ¿Por qué? Porque tengo percepción de luz en la parte de mi ojo derecho a la derecha. So I can see the light right here, right? Yeah. There is a light. It's there, yeah. Yeah. It's a sign. Es muy raro porque tengo bastante luz en la parte derecha de mi ojo. Y de frente no lo veo. Pero cuando lo veo del lado, sí lo puedo ver. Escucho el agua, right? The water fountain is there? To the left. Yeah, here? Yes, but it's not on? It's still on, I think. Well, there is over here. Another one. This is another one? Yeah. Acá a la derecha está una fuente. Y esa me ayudaba mucho a saber que yo iba a la salida de la universidad. That would totally help me know that I was heading the right direction. Mm-hmm. Right? Yeah. So, y los sonidos del tráfico, ¿ok? Si, como quiero llegar a esta calle, el sonido del tráfico totalmente era una forma de saber que estaba yendo yo al lugar adecuado. Y después llegar a la acera, hacer una izquierda y encontrar mi parada del bus. Los olores son una gran ayuda. Ayer estuvimos en el movie theater, en el cine con Trevor, y no encontrábamos un cine que hace añísimos desde que yo podía había ido, y él nunca ha ido, por supuesto. El olor de las palomitas de maíz, popcorn smell, nos ayudó. Aquí están los carros. Yo voy a sentir el sidewalk, right? Hopefully we're gonna find the edge of the sidewalk, right? Let me see. Aquí estoy esperando encontrar la acera. A ver. I think when we went in a different direction, we didn't find the bus stop. All right. So aquí está. For me as a totally blind person, right? Como yo, como totalmente ciega, llegué, estoy enseñando la acera, la sentí, y de acá decido a dónde me voy. Right? Me voy a ir a la izquierda porque por acá oigo. Aquí estoy sintiendo un poste, ahí con mi bastón. Y por acá a la izquierda escucho el audible
aquí está, this is the bus stop. Yeah. Aquí está la parada del bus. Okay, la estoy sintiendo. Y por acá escucho el semáforo sonoro. Lo voy siguiendo, eso sí. La ciencia de los sonidos hace una gran diferencia. Right. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Uh-huh. otra pequeña victoria. Another small victory, right? Yeah. Uh-huh. Y una batalla grande es cruzar la calle. Pero cuando tenemos un semáforo sonoro, bueno, es más fácil. All right? All right. So, adiós. Adiós. Hasta luego. Los amo. Bye. Bye. Mucho.